¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a otra emisión de Local Noticias, la que corresponde a esta jornada del martes 20 de diciembre del año 2016. Una hora vamos a estar con ustedes acompañándolos con la información, con lo más importante y lo más relevante, lo que va ocurriendo en la ciudad de Río Tercero y también alrededores, porque hoy tenemos una nota zonal que también nos abarca y nos incluye a los riotercerenses, como es el tema de la seguridad náutica. Quédese con nosotros con esta información, vamos a estar acompañándolo en una jornada muy calurosa, la de la jornada del día de hoy, previo a la llegada oficialmente declarada del verano, que será mañana 21. Pero esta mañana comentábamos y realmente decíamos, ¿cómo es esto de poner fecha a algo que un día delimita o no el cambio de temporada? ¿Cómo nuestra cabeza se va armando de acuerdo a esto que va generando las temperaturas? Hace mucho tiempo que pareciera que la temporada verano ya está instalada, por lo menos en la mentalidad, en los patios, en los ánimos, en la forma de vestir y también en el humor de mucha gente a través de la temperatura, que nos vamos dando cuenta que cada vez los años son más rigurosas. En verano lo que corresponde al verano y en invierno lo que corresponde al invierno. Vamos con la información del tiempo, ya que estamos hablando de esto, vamos a ofrecerles a ustedes los datos correspondientes a la temperatura prevista como mínima y máxima en la jornada de hoy. Está pautada una mínima aproximada de 18 grados y la máxima 34 grados. La humedad relativa del ambiente, 25%. Que te hable de mis sueños, con el tiempo se perdieron, hundidos en el silencio. Sueño con los ojos abiertos. Y comenzamos de esta manera oficialmente con la emisión de este noticiero en la jornada del 20, como lo hacemos todos los días, al principio con la lectura de los principales titulares de esta jornada. Se inaugura el Museo Pechito López en la jornada de hoy, alrededor de las 20 horas de esta jornada. Quedará oficialmente inaugurado para Río Tercero, para el país y para el mundo, el museo que contiene todos los logros tangibles de este triple campeón en automovilismo mundial. El rechazo en aumento por la tasa a la propiedad, por supuesto, es un juego de palabras que alude al rechazo del aumento de esta tasa, porque se van sumando instituciones, también diferentes comisiones y particulares al rechazo de este aumento. La alimentación saludable en las fiestas llega a fin de año, se suman distintos cierres, eventos, fiestas navideñas de fin de año. ¿Y qué papel juega la alimentación saludable en todo esto? Se podrá matricular náutica en Almafuerte. Se ha inaugurado y se ha abierto la oficina de seguridad náutica allí en el ingreso al complejo Piedras Moras, que depende de organismos de la provincia de Córdoba. Ya no será necesario viajar hasta esta ciudad. Se conformó la Cámara de Gastronómicos en la ciudad de Río Tercero recientemente y flamante, con Daniel Pobor a la cabeza en la presidencia, para tratar de argumentar y llegar a soluciones que tienen que ver con el rubro de la gastronomía en nuestra ciudad. Bomberos voluntarios de Río Tercero buscan educar a través del videojuego. Y será posible esto a través de Mobite, esta plataforma educativa creada tanto por Germán Lanfranco como por Gerardo Bertea, ambos de Villa Ascasubi, que tienen a su disposición, a bomberos y a toda la sociedad, la plataforma educativa para videojuegos. Muy bien, comenzamos oficialmente con la información, que viene variadita, que viene con todos los ámbitos. En este caso, la mira está puesta sin duda en el ámbito deportivo, porque a muy pocos días de haber sido nombrada Río Tercero Capital Nacional del Deportista, ya está viviendo uno de sus días más conmemorables. Los ojos del mundo quizás hoy estarán puestos en lo que será alrededor de la hora 20 la inauguración oficial del Museo de Pechito López. Pero no será lo único que ocurre en la jornada de hoy. También la alegoría que inicia este sendero del deportista, como le llaman, a una serie de alegorías, imágenes
a los máximos exponentes del deporte en nuestra ciudad comienza hoy con la alegoría a Pechito López, junto a la inauguración de lo que será el monumento a la capital nacional del deportista. Todo esto va a suceder en jornadas de la tarde, junto a la caravana que está prevista que va a acompañar al triple campeón mundial en automovilismo, José María Pechito López. Lo que sucede en la jornada de hoy, durante la mañana, es la apertura oficial para la prensa local. En la ciudad de Río Tercero, toda la prensa se ha unido en este formato de inauguración del museo para luego dar comienzo a la inauguración en el ámbito nacional. Local Noticias desde la Quinta de la Familia López, donde nos han invitado hoy para compartir esta inauguración del Museo de Pechito López, tantos años de trabajo de la familia, tanto tiempo invertido allí para que todos podamos disfrutar en la ciudad de un nuevo punto turístico, si se quiere, también para visitar. Hoy, martes 20 de diciembre, un día histórico en Río Tercero, disfrutando de un desayuno de prensa, disfrutando de una conferencia que vamos a tener ahora con Pechito López, bien recibidos por la familia y con la promesa de ya asomarnos al museo y conocer de qué se trata este espacio. Hoy a la tarde recordamos la caravana desde la YPF Varale, por toda la ciudad, por todo el centro, con muchísimos autos de Citroën que vienen desde Buenos Aires, que han venido desde Europa. Aquí también tenemos uno para ver. Tenemos mucho para conocer, para ver y disfrutar. Van a estar presentes las delegaciones deportivas de Río Tercero, de los distintos clubes de la ciudad. Va a estar presente la prensa nacional, internacional. Más de 60 periodistas se esperan para hoy a la tarde. Y también, obviamente, la gente de Citroën que viene a hacernos parte de esta fiesta en la ciudad de Río Tercero, de donde es Pechito López, este tricampeón, del cual hoy vamos a estar haciendo fiesta con él, para él, pero también para todos, inaugurando este monumento a la capital nacional del deportista, este paseo del deportista con la primera alegoría realizada por el artista plástico Pato Ramonda, que está también aquí disfrutando con nosotros. Así que bueno, un día especial que seguramente va a quedar en la memoria de todos los riotercerenses. Va a estar hoy aquí toda la gente de prensa del país, quería José María y su familia, compartir con ustedes, con la gente de Río Tercero, en su lugar en el mundo, como decíamos. Vamos a hacer una conferencia de prensa general, todos tomamos las notas. Gracias por estar acá, acompañarnos. Y bueno, básicamente el día es un día especial, porque bueno, sobre todo la familia, en especial mi viejo José María y mi hermano Gaspar, han puesto mucha energía, muchas horas de dedicación con amigos. En lo que es el museo, en lo que fue juntar todos estos lindos recuerdos que no pasan por una victoria, no pasan por campeonatos ganados, pero sí cada una de esas copas tienen una historia, horas de trabajo, gente detrás de ella, anécdotas, y entrar ahí adentro, la verdad que a cada uno de las familias se nos pone la piel de gallina, porque son cosas lindas, te recuerdan todo lo que uno ha hecho en estos 25 años de automovilismo. Y por supuesto, estar en Río Tercero siempre es especial. Por más que uno esté en muchos lados del mundo, la ciudad de uno es la ciudad de uno. Y era importante recibir primero y mostrarle el museo a la gente de la ciudad. Por supuesto, esa era la idea, ¿no? Empezar con todos ustedes, que son los que bueno, han estado más cerca de la familia López, más cerca que nadie, en realidad. Y bueno, espero que lo disfruten. Pero bueno, es algo increíble, sobre todo ver cómo han trabajado mi hermano Gaspar y mi viejo, por supuesto mi familia también, todos, pero ellos dos han sido los que, bueno, han esperado los autos, han ido contra, han peleado contra tierra y mar para que esté todo listo para hoy. Pechito, ¿qué sentís cuando ves el primer karting? ¿Qué anécdota? No, bueno, el primer karting, lo primero que se viene fue cómo empezó todo esto. Con 7, 8 años, en ese momento estábamos en Marco Juárez, y que es la ciudad de mi tía también. Que bueno, me acuerdo como anécdota que estábamos en un laguito, había una pista alrededor, y que bueno, mi papá me pechaba para que arranque el karting, y no arrancaba. Hasta que después creo que me pechó como una vuelta o dos, arrancó. Mi papá nunca fue un triatlonista, no fue un tipo destacado en el deporte físico. Así que bueno, se cayó al piso y mi mamá, yo el karting arrancó y yo giraba, y yo veía que mi papá estaba en el piso y mi mamá con una toalla, con un coso, le tiraba ahí.
Así que fue una de las primeras anécdotas, así comenzó todo. Y como es, habrá un montón, ¿no? Sí, hay un montón de historias, de anécdotas, de gente conocida, de gente que está, que... Sí, hay muchas historias. Es toda una vida, ¿no? 25 años, yo tengo 33, o sea... La mayor parte de mi vida fue relacionada a los autos. ¿Podés remitir un mejor recuerdo que tengas de todo este tiempo? Imágenes entonces de lo que transcurre al mediodía en la jornada de hoy, allí en la Quinta La Elvira, propiedad de la familia López, donde este museo contiene y abarca la historia completa, podríamos decir tangible, de este triple campeón mundial del automovilismo. Los autos que utilizó, los trofeos, la indumentaria, los karting, por supuesto los karting que forman parte de el puntapié inicial, lo que fue el lanzamiento de su pasión por el automovilismo, tan pequeñito él cuando apenas se subió a uno de ellos. Y de allí creo que es la plataforma de lanzamiento para el desarrollo de esta vocación que al parecer no tuvo límites y está a las claras pautas todo lo que conocemos de la historia de José María Pechito López. Por supuesto, durante la jornada en la tarde de hoy, la continuación de lo que será, como relataba recién nuestra compañera Soledad Quiroga, la caravana que acompaña la presentación de Citroën aquí en la ciudad de Río Tercero, también acompañando esta gran fiesta, la inauguración de la alegoría a Pechito López y también la inauguración del monumento a la capital nacional del deportista, Río Tercero. Todo esto sucederá en la jornada de hoy, por supuesto, mucho material que será difundido en la jornada de mañana. Vamos a continuar con la información. Esto fue solamente un pantallazo de lo que ocurría precisamente al mediodía, en el momento en que sale la primera emisión de Local Noticias, y no queríamos dejar de compartir con ustedes también la emoción que a todos nos representa ser riotercerenses como José María Pechito López y que estas cosas estén sucediendo también en nuestra hermosa ciudad. Vamos a pasar a otra información, porque así como pasan cosas muy lindas y nos encanta hacer buena noticia, por otro lado también el descontento que ha generado en muchos sectores de la sociedad la propuesta del Ejecutivo, la necesidad de este aumento en la tasa de la propiedad. La fórmula, el cálculo que se ha utilizado para realizar, valga la redundancia, el cálculo del aumento, ha sido vapuleado, ha sido rechazado contundentemente, no solamente por los bloques opositores al Ejecutivo, dentro de lo que fue el tratamiento en primera lectura en el Consejo Deliberante, sino también porque a partir de una reunión de vecinos autoconvocados donde se ofreció el espacio en Barrio Cabero, en el Salón Comunitario de Barrio Cabero, han expresado su descontento. Se les ha explicado a través de quién es el presidente de la Cámara de Arquitectos cuál es la fórmula que ha utilizado el Ejecutivo para realizar este cálculo y produce rechazo. Se le han sumado muchas organizaciones, instituciones, particulares, gremios, en definitiva, todos ellos en total desacuerdo. Por eso mañana, miércoles, se hará uso en el SUOEM de la banca del ciudadano. Es un derecho que tienen los ciudadanos de poder exponer acerca de algún tema que se esté tratando en el Consejo Deliberante. Van a ser alrededor de 20 particulares que van a estar exponiendo mañana durante 5 minutos este derecho a la réplica. Y hay que ver si en la sesión del Consejo Deliberante el día jueves se aprueba el uso de la banca del ciudadano. De toda esta información, por supuesto, estuvimos conversando con Nicolás Capellini, que es presidente de la Comisión Vecinal de Barrio Cabero, también es presidente de la Asociación de Vecinalistas Unidos de Río Tercero y también con el presidente del Colegio de Arquitectos en Río Tercero. Hace un par de días que se desarrolló esta audiencia pública en el marco del proyecto presentado por el municipio al Consejo Deliberante con este proyecto de aumento de las tasas municipales para el año que viene. Entonces, la gente muy preocupada por el aumento exuberante que esto significaba, los vecinos convocaron junto con distintas instituciones a esta audiencia pública y de esta audiencia pública se resolvió presentar un petitorio al señor intendente municipal para que, retire este proyecto de ordenanzas y con la propuesta de que, si llega a haber algún aumento para el año 2017, se haga en base a los valores que ha fijado el Gobierno Nacional, que es un tope de un 17%, que es en base también a todas las paritarias que se producen y todos los aumentos que se van a producir en los salarios de los empleados. Un gran agradecimiento a las instituciones, gremios, centros de jubilados, que realmente hay un montón también de personas independientes que se acercaban a firmar el petitorio porque realmente la preocupación es muy grande.
y ahí nosotros, si querés la leo yo, la lees vos, o después, tenemos acá presentado donde podemos ver la lista de donde tenemos las instituciones que nos apoyaron y obviamente toda la documentación que avala lo que estamos diciendo. Prácticamente la mayoría de los gremios que están radicados en la ciudad de Río Tercero apoyan fervientemente esta causa. Es más, algunos de ellos hemos tenido la grata sorpresa de que ofrecieron la posibilidad también de movilización, que dejamos como para el último recurso extremo porque no tiene, siempre es preferible el diálogo. Cuando se realizó esta audiencia pública, ¿se le pudo explicar de su parte a los vecinos cuál es la fórmula utilizada? Sí, seguramente. El tema, como lo conversamos la vez pasada, en Río Tercero siempre se cobró la tasa municipal por metros de frente, que es lo que corresponde, que es donde presta el servicio el municipio. Ya el impuesto lo cobra la provincia en base a la base imponible. El proyecto que quiere la municipalidad implementar ahora, porque según ellos dicen que la ciudad sería inviable de seguir como con el actual sistema, el cual el actual sistema ya sufrió, se viene actualizando, mejor dicho, con valores muy superiores a los valores inflacionarios. El año pasado tuvimos un 60%, el anteaño un 200%. Y yo digo, cuando ellos dicen es inviable que la ciudad pueda seguir así, yo les digo que no es así, porque Río Tercero tiene más de 100 años y siempre se cobró de esta forma. Y Río Tercero en algunos momentos fue sumamente pujante. Es decir, que habrá que preguntarle a la gestión qué ha hecho para que hoy sea inviable el actual sistema. Hemos presentado varios ciudadanos lo que es la banca del ciudadano, este derecho que nos permite la ley de poder expresar nuestra opinión con respecto a distintos temas que va a tratar el Consejo Deliberante, y que por suerte se ha sumado mucha gente, porque hay mucha gente que por ahí a veces se llega también a la comisión vecinal o a las asociaciones y manifiesta su preocupación o que nosotros transmitamos. En cambio, en este caso, lo que van a poder hacer es transmitirle justamente a los concejales su opinión, su evaluación sobre este proyecto, así que este miércoles vamos a estar ahí en lo que es el SUOEM, el Sindicato de Empleos Municipales, expresando nuestra opinión con respecto al aumento de las tasas municipales. Y los avances que ya se visualizan por el flujo que nos une con la ciudad de Almafuerte, este tránsito común y permanente que tenemos muchos de los riotercerenses y viceversa, desde la vecina localidad hacia Río Tercero. Corresponde a este proyecto de la realización y la concreción de la autovía de uniendo Río Tercero con Almafuerte, el anexo ruta provincial 6, uno de los más transitados sin duda, por diferentes razones, puede ser por lo laboral, por lo turístico, quienes todos los días tenemos que dirigirnos por alguna u otra cuestión a Almafuerte, los de Almafuerte hacia Río Tercero para trabajar, para cuestiones médicas, realmente miran con muy buenos ojos estos avances que van teniendo esta autovía, que está previsto que para mediados del 2017 o a más tardar los primeros meses de 2017 ya esté concluida. Lo importante es que este convenio que ha firmado la provincia y que ha sido conformada por las empresas de Benito Roggio y Boeto, ya está firmado, ya está en curso, ya está en marcha. De diferentes maneras vamos viendo con buen ánimo cómo va tomando forma este desvío sobre Almafuerte. Es el tramo quizás más complejo y lo más oneroso que tenga la provincia para afrontar. La provincia renegoció varias veces con la empresa contratista algunas variantes para poder bajar el costo de estos. En definitiva son 12 kilómetros, ¿no? Lo que en realidad desde Vialidad Provincial han asegurado de manera contundente que se mantienen en vigencia los dos puentes para realizar de 4 carriles cada uno en la zona del lago Piedras Moras, un nodo vial con paso sobre elevado en el cruce con la ruta que une Almafuerte con Embalse. Esto queda, va a quedar unida este tramo de los 10 kilómetros que restan a la ruta provincial 6 que une la ciudad de Río Tercero con Almafuerte. Así que es importante destacar que en este tiempo de verano, donde ya nos empezamos a movilizar un poco más hacia la zona del lago, es importante ver y destacar cómo las obras van avanzando, y esto trae buen ánimo para quienes confiamos en esta promesa de campaña allá realizada por el año pasado. Con esta información proponemos hacer la primera pausa ya en Local Noticias. Por supuesto, ya regresamos con más información. Muchas gracias.
murió John. Mi amigo el deporte. Todas las disciplinas y los deportistas de nuestra ciudad. El deporte infantil y toda la información que el deporte de la ciudad necesita saber. Mi amigo el deporte. Conducido por Armando Mariano. Mi amigo el deporte. El informativo del acontecer deportivo de la ciudad. Local Noticias, en este caso con un bloque de salud, como siempre con la licenciada de nutrición Sandra Atencia, que nos ayuda a entender, a cambiar los hábitos alimenticios y un tema que realmente en este tiempo está en boga. Tiene que ver con los cierres de año, las fiestas de fin de año, fiestas de egreso, cómo terminar este mes de diciembre y proponer como alternativa, ¿por qué no?, la alimentación saludable, sostenerla en el tiempo a pesar de todos los compromisos que en estos tiempos nos vienen apremiando. Por eso estamos con Sandra para hablar de este tema y algo más que pueda surgir. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Claudia. Bueno, gracias, como siempre. ¿Qué tema, no? ¿Qué la tema? Alimentación, sí. De fin de año, con tantas reuniones, tantas despedidas y, bueno, por supuesto, los festejos de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Claro que sí. Comidas muy calóricas, porque más allá del calor, sentimos que vamos a un lugar y que no podemos estar pidiendo ensaladitas. A lo mejor lo podemos hacer en casa, pero no afuera. Creemos que no podemos. Y en la mesa navideña también, y la de fin de año, demasiados alimentos calóricos. Y bueno, ¿cómo hacer para cuidar la salud, más que nada? No lo estético ni el peso, sino también la salud en todo este tiempo, para poder acompañar un buen año, un buen descanso. Finalizarlo bien. Buen rendimiento, porque está todo ligado, sí, ¿no es cierto? Todo tiene relación, ¿no? Estas comidas más elaboradas también hacen que tengamos una digestión un poco más lenta y, por supuesto, nuestro metabolismo está lento como para continuar con las actividades diarias que requieren que estemos a pleno y con mucha energía. Y bueno, además, específicamente con respecto a la alimentación navideña, que son platos muy calóricos porque los hemos heredado, ¿no? De probablemente de otros países en que en este periodo es invierno. Entonces, nuestras navidades tienen que ver con platos muy elaborados y bastante calóricos. Pero bueno, que ya son parte de nuestra cultura, ¿no? Con respecto a las cenas y a las reuniones de fin de año, como recomendación es no excederse en la cantidad, ¿no? Y si vamos a acompañarlas con bebidas alcohólicas, ya sea una cervecita, que también es propia de esta época, claro, acompañar siempre con agua, para no tomar solo por sed la bebida con alcohol, ir eliminando la sed e hidratarnos bien, pero con agua, claro, y disfrutar de la bebida con alcohol para acompañar la comida. Claro, ¿no? Que sea como un complemento, como al final, como un gustito, sí, y no la bebida que acompañe toda la tertulia, por ejemplo. Exacto, toda la reunión para evitar beber en exceso, ya que la comida de por sí también va a ser más elaborada, ¿no? Y disfrutar, pero siempre en cantidades moderadas, ¿sí? Uh-huh. Y por supuesto, luego de esa reunión volver a una alimentación más sana, más adecuada y más equilibrada. Esta época es la de los vegetales, tenemos variedad de vegetales y frutas y de esa manera podemos reducir bastante las calorías diariamente,
y aportar muchas vitaminas y alimentos frescos, que cuando hace calor, bien, eso, bueno, es importante por lo menos no aportar calorías desde los alimentos. Claro. Con respecto a las bebidas que recién mencionaba, nos aportan calorías que les decimos líquidas. Son calorías que suman a nuestro plato, y ahí yo les preparé una plaquita con las bebidas más frecuentes. Bien. Y en poquitas cantidades nos suman muchas calorías, ¿sí? Bebidas frecuentes como las combinaciones de algunas bebidas con alcohol, con bebidas gaseosas, otras que incluyan jugos de frutas, y si no, bebidas que solamente ya de por sí aportan calorías, como el vino o la sidra o el champán. Claro, pocas veces le damos importancia a lo que estamos tomando en cuanto a las calorías o a sentirnos después pesados. Exacto, a la digestión también, claro. ¿Sí? Porque bueno, esto al sumarnos calorías también enlentece nuestro metabolismo y bueno, aporta también una cuota de desgaste de energía que al otro día probablemente vamos a requerir. Claro que sí, la pesadez, el sueño, el desgano, sumado al calor que ya hacía. Hay veces que, por ejemplo, cómo contrarrestar tanto dulce, tanto turrón, tanto pan dulce, budín, sí, más allá de las harinas. Sí. De verdad, uno siente que está como al segundo día del festejo empalagado de tanto dulce, y ahí está la necesidad de volver quizá a las comidas frescas, a los vegetales. Es una buena manera de acompañar comidas muy grasas o muy elaboradas, siempre con guarniciones de verduras. Uno generalmente se le ocurre la ensalada, pero tenemos distintas formas de preparación, como los escabeches, las parrilladas, los brochets o los de verduras, que son una manera decorativa de incluirlas y que acompañan una carne que probablemente sea grasa, como cerdo o como el cordero, claro, o como alguna otra carne que esté elaborada. También las salsas en base a vinagretas o a mostazas o a otros aderezos bajos en calorías, como una mayonesa, por ejemplo, es una manera de reducir grasas que van a mejorar nuestra digestión. Pensemos, y esta es otra plaquita que les preparé, que ya de por sí la mesa dulce en muy poquitas cantidades nos aporta muchas calorías. Si claro, se fijan bien, lo que componen, mirá lo que estamos viendo ahí en alimentos. Nada de esto falta en la mesa, te digo. Son las más frecuentes, ¿no? El pan dulce, el maltecol, la garrapiñada, en muy poquitas cantidades, como una porcioncita de 20 gramos, que es una cucharada en el caso del turrón o el del mantecol, o una cucharada de lo que es almendras o maní con chocolate o la garrapiñada, nos aporta muchas calorías. Si sumamos una cucharadita de cada una o una porcioncita chiquita de cada una, nos suma 1000 calorías solo de la mesa dulce. Claro. Sin haber contado el menú que precedió a esta mesa dulce. Con lo que empezamos, ¿sí? Claro, a las 6 de la tarde que ya arrancamos con las juntadas familiares, van llegando los parientes, ¿y qué se hace? Se abren los paquetes de todo lo que está dando vuelta en la alacena. Sí, pareciera que así es la bienvenida, llegan y vamos a comer. Y también lo que va quedando, ¿no? Porque después continúa durante la semana, en la cual se van incluyendo picoteos de estos alimentos que son muy calóricos en muy poquitas cantidades. Sí. Entonces, estos truquitos que les decía de hacer vinagretas, evitando las salsas cremosas, de acompañar más con verduras crudas o cocidas, pero no tanta mayonesa de ave o ensaladita rusa, que también suman muchas calorías y son alimentos con mucho almidón que requieren una digestión también, un tiempo de digestión más lento, y nos da esa pesadez post-festejo. Y lo propio que tiene que ver también con una conducta de elaborar lo justo, porque pareciera que hacemos comida para 5 días seguidos. Sí. Después nos aburrimos de estar comiendo hasta que no se termina todo lo que hay en la heladera, no dejamos de comer. Y también tiene esta cuestión del cuidado en cuanto a la cantidad, ser moderados, solamente lo necesario, como para ese día y un poquito al otro día, como para no levantarse a trabajar. Pero también nos haría bien entrar en esta conducta por el cuidado también de, en todo sentido, ético y moral, de lo que significa la comida como centro de atracción de estas fiestas, que no lo es. Exactamente, es un momento de encuentro, de reunión, de charlas. Si bien lo relacionamos ya el festejo con la comida de por medio, y es un periodo en el cual cada uno lleva su especialidad y la quiere poner en la mesa, y todos queremos probar un poquito de cada una de esas preparaciones, si bien está bien probarlo,
Pero en cantidades chiquitas. Probemos porciones chiquitas de cada cosa que querramos probar, pero detengámonos en la charla, en disfrutar del momento, y no solo deteniéndonos en el placer que nos da la comida. Bien. ¿Sí? Hay cortes que son más magros, ¿no? Carnes sí. Para preparar, digo, en estos días, obviar las más grasas, ¿y qué propuesta puede ser algo más neutro, más magro? Sí, en cuanto a carnes de ternera o de vaca, el peceto, el lomo, la colita de cuadril desgrasada, aún un matambre desgrasado, son preparaciones que se pueden utilizar en distintas formas, ya sea frío o caliente, y que tienen bajo aporte graso, porque la grasa está periférica y se puede extraer bien. Claro. Las carnes de ave, como pollo, acá no tenemos tanto el hábito del pavo, pero que también es una buena alternativa. El conejo y el cerdo, que se consiguen cortes con muy bajo porcentaje graso. Muy bien. Bueno, Sandra, gracias por acercarnos estos tips y porque también nos educás en cuanto a la alimentación, no solamente para cuidar, y siempre resaltamos esto, no es una cuestión estética, sino también de las conductas y los hábitos que nos hacen mejores personas, por supuesto, y para eso hay que saber y hay que buscar el conocimiento de quienes nos pueden dar estas pautas, y nosotros estamos muy agradecidos que durante todo este año nuevamente has estado acompañando en Local Noticias con lo que sabes, con tu preparación, con tu profesionalismo y también con la disponibilidad para venir hasta el piso y acercarnos a todos nosotros esta información tan valiosa para toda la sociedad. Muchas gracias y bueno, feliz Navidad y feliz año. A ustedes, muchas gracias por haberme invitado y por haberme permitido acompañarles a lo largo de este año. Muchas gracias. Vamos a continuar en Local Noticias con la información y lo que sigue tiene que ver, y seguimos hablando de temas que tienen que ver con el verano, porque propiamente la información ronda a partir de estas movidas que se van dando cuando hace calor. Empezamos a utilizar los que tenemos, los que no, las embarcaciones, todo lo que tiene que ver con náutica, los kayak, los botes. En algunos espejos de agua de la provincia están permitidos el uso a motor. No es el caso del lago Piedras Moras. Pero lo importante de destacar es que se ha inaugurado la Oficina de Seguridad Náutica y para ello ya no es necesario viajar a Córdoba para realizar la inspección de los elementos de náutica y también la matriculación de esto que es necesaria para usar en toda la provincia. En esta oficina, en Almafuerte, lo podemos encontrar a partir de este año. Nicolás, Claudia, con esta posibilidad que tenemos en Almafuerte de tener ya inaugurada la Oficina de Seguridad Náutica. Sí, así es. Fue inaugurada el 1 de diciembre. Bueno, a partir de esa fecha ya estamos funcionando tanto administrativamente como el control del agua también. ¿Cómo surge la posibilidad de tener esta oficina aquí junto a la Oficina de Información al Turista en Almafuerte? Bueno, fue una posibilidad de cual se la planteamos al intendente, o sea, el intendente ya venía gestionando hace años la oficina, por un motivo u otro no se pudo dar, y este año se reflotó la posibilidad, así que ellos lo están brindando el espacio, tanto el mobiliario, todo han sido muy buenos con nosotros para poder arrancar con lo que es el tema de la oficina, el control del agua, todo ese tipo de cosas. Digamos, ¿de qué organismo gubernamental depende esta Oficina de Seguridad Náutica? Bueno, nosotros dependemos del gobierno de la provincia de Córdoba, o sea, gobierno de la provincia de Córdoba, Ministerio de Gobierno, y bueno, estamos nosotros que es Seguridad Náutica, que es un área que pertenece al Ministerio de Gobierno, exactamente. Puntualmente, ¿en qué consiste, con qué se encuentra la gente aquí, con qué posibilidades concretas de registro y qué le permite, qué le habilita la Seguridad Náutica a quienes vengan a inscribir sus elementos? Bueno, lo que nosotros damos es la matrícula provincial, o sea, acá se pueden realizar todo tipo de trámites administrativos en cuanto a lo que son embarcaciones. La matrícula es provincial, sirve únicamente para Córdoba, puede venir gente de cualquier lado de la provincia, querer matricular una embarcación, transferencia, rendir exámenes, bueno, todo lo que sea relevado a lo que es la náutica, ¿no es cierto? Bueno, hay una serie de requisitos dependiendo del trámite que quiera realizar, ya sea matriculación, transferencia, cambio de motor, o sea, acá se pueden tramitar cualquiera de esas cuestiones. Son documentación básica, fotocopia del DNI, el boleto de compraventa, la factura, se tiene que hacer una verificación técnica que hace Nicolás,
que tiene días específicos. La atención al público no, es de jueves a sábado, de 9 a 14. Pero después tenemos horarios diferenciados para lo que son los exámenes para la licencia de conducir y la verificación técnica, que son también requisitos para poder navegar. Una vez que hacen la verificación técnica, presentan la documentación y nosotros la llevamos a Córdoba y traemos lo que es la matrícula que los habilita a utilizar los espejos de agua. Aquí también se hace el cobro, ¿no?, de estas matrículas. ¿Tienen esta posibilidad o hay que ir a algún otro organismo? No, nosotros simplemente emitimos los cedulones y la gente lo abona en Banco de Córdoba, Rapipago, Pago Fácil. No tenemos esa posibilidad nosotros. La persona que no tenga el registro concretamente, ¿tiene algún tipo de multa, digamos, bajo qué pena se encuentra? Sí, se encuentran ya habilitadas las multas hace un par de años y el no contar con la matrícula habilitante, la licencia de conducir, entre otros, ítem más que hacen las multas, ya tenemos, se les hace la multa, tienen que hacer un descargo, abonarla también. Sí, deben poseer la matrícula para poder utilizar los espejos de agua. ¿Qué validez tiene la matrícula en cuanto al tiempo? No tiene en cuanto al tiempo, no. Una vez que la sacaron, le dura hasta que, bueno, vendan la embarcación. Se hace un abono anual, por año paga una tasa, y esto se puede utilizar en todos los espejos de agua de la provincia de Córdoba, si la habilitación es a motor, que se pueda navegar a motor. Acá en el lago Piedras Moras no se puede navegar a motor, pero sí los que son a remo, la matrícula no tiene vencimiento. Sí tiene una tasa anual y una inspección bianual. Cada 2 años se tiene que hacer la verificación técnica. Son los únicos requisitos. ¿Quién realiza los controles aquí para ver y constatar que en el lago Piedras Moras se cuente con esta habilitación? Bueno, el control, la parte operativa la hace Nicolás, y él es el que le va a pedir la documentación habilitante para poder ingresar al espejo de agua. De no tenerla, se le pide que se retire, o sea, no se le permite el ingreso, y si lo hacen, bueno, se efectúa obviamente una multa. Bueno, la verificación técnica consiste en, o sea, se ve el estado general de la embarcación, que esté en buenas condiciones para navegar, se controlan todos los que elementos de seguridad, o sea, salvavidas, matafuego, silbatos, remo, ancla, todo lo que tiene que ver con los elementos de seguridad. La embarcación tiene que venir en buen estado, se hace toda una inspección, es ocular y, bueno, obviamente que se va viendo y de acuerdo a eso se habilita o no. ¿Esto se realiza aquí, al ingreso del lago? Exactamente. Todos los días sábados, de 10 a 13, son las verificaciones técnicas. Bueno, esto se hace acá en, digamos, acá en el lago Piedras Moras, acá en la oficina de turismo, digamos. Nuevamente la pausa en Local Noticias. Ya regresamos con más información. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenida. Aquí estamos iniciando la nueva edición de este programa.
Nuestra cooperativa tiene un vasto camino recorrido, una gran cantidad de desafíos emprendidos y una sólida experiencia en concretar los anhelos de sus asociados. El no detenerse, el emprender y mejorar cada uno de sus servicios es quizás la característica más importante de nuestra institución. Con la participación de más de 30 representantes del rubro de la gastronomía en la ciudad de Río Tercero, se llevó a cabo con éxito la primera reunión para conformar en el CECISA la Cámara de Gastronómicos. Finalmente quedó conformada con Daniel Pobor a la cabeza. Daniel, con esta incipiente Cámara de Gastronómicos que los va a ir reuniendo a todos, ¿y cómo surgió la idea de formarla? Bueno, antes que nada, buen día. La idea salió del Tano, de la esquina del bar, ahí junto con Carlos Medina, con Caíto de Tarantino, hace unos meses ya que se están juntando ellos, y bueno, de a poco nos fuimos arrimando otros, hicieron un grupo de WhatsApp, y bueno, acá terminamos con una cámara ya ayer con su segunda reunión, ya con las primeras actas firmadas y empezando a trabajar con algún listado de ideas ya, así que... Si Dios quiere, el jueves tenemos una reunión con la municipalidad, estamos ahí por terminar de poner el horario para empezar a llevar ideas y a consultar y a, bueno, a consensuar para mejorar la actividad. ¿Y cuáles serían los primeros objetivos, esas primeras actividades que sueñan hacer desde la Cámara? Es un poco prematuro dar una información muy certera porque estamos primero que nada conociéndonos, se arrimaron más de 30 personas. Los que no puedan ir ahí nomás están escribiendo, que no estuve, pero infórmenme qué pasó, qué queremos saber. O sea, están todos ahí muy entusiasmados, esperemos que el entusiasmo siga. Hay tantas cuestiones para hablar, todos trajeron alguna cosa distinta. Dentro de la misma actividad tenemos las rotiserías, los bares, los restaurantes, las pastelerías. Así que bueno, un poquito tenemos que ir escuchando bien las inquietudes de todos para llevarlas a cabo, ¿no? ¿Cuál es la realidad que vive el sector en este año particular? O sea, ¿ha sido más costoso? ¿Ha ido bien? ¿Hay alguna dificultad puntual que apareció en este año? Yo creo que la dificultad viene ya de varios años. La carga impositiva cada vez es más grande para todo tipo de comercio y en esa actividad se nota igual. El tema de los costos de las cargas sociales de los empleados... Hay muchas cosas que nos están afectando fuerte, la falta de rentabilidad en el comercio de todo tipo es muy grande. Así que también esta idea sirve para sumar nuevas ideas, que la gente no se vaya afuera o que se vaya el menos posible, traer gente de afuera a la ciudad a consumir. Hay muchísimas cosas para hacer, nada es rápido, nada es barato, porque todo tiene costo, pero bueno, entre todos vamos a sacar ideas, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bomberos voluntarios de Río Tercero siempre a la vanguardia y con la iniciativa de poder educar a la sociedad a través de la creatividad. Para ello se ha utilizado en varias oportunidades la tira gráfica con los dibujos que realiza Mariano Luna, con esta historieta, esta serie animada que permite a los más pequeños tomar conocimiento sobre la seguridad y la protección de la persona. Estamos hablando de Bomberitos 12.5. Ahora se suma una nueva posibilidad. Han convocado la presencia de Germán Lanfranco y también de Gerardo Bertea. Ellos son los creadores de Mobite, una plataforma educativa para la cual Bomberos Voluntarios también intenta utilizarla para la educación de los más chicos.
no son simples videojuegos, sino que son videojuegos educativos que tienen que ver en principio con lo que nosotros hacemos en materia de prevención. ¿Cuál es la característica particular de esto? Que permite que a través de una plataforma con una base de imágenes y de diferentes elementos poder confeccionar cualquier persona una especie de videojuego, una trivia, algo que gráficamente, estamos en la era de la imagen, nos sirva para poder capacitar, para poder enseñar y también para poder manejar información que antes era muy complicado hacerlo. Cualquier persona, no hace falta que tenga conocimientos en programación. Esto es una herramienta muy pero muy innovadora. Bueno, Bomberos Río Tercero, vos sabés que nosotros siempre estamos buscando todo aquello que nos facilite la comunicación con la comunidad. Y bueno, Germán y Gerardo, que son amigos, son docentes, han desarrollado esta plataforma y han tenido la deferencia de acercarse a Bomberos Río Tercero para poder hacernos este aporte que para nosotros es importantísimo. Siempre estamos buscando, como te decía, un nexo cada vez más fuerte con la comunidad y acercarles herramientas que sirvan para poder trabajar sobre todo en el tema de la prevención, porque si bien a nosotros nos capacitan para ayudar, para trabajar en situaciones de emergencia, etcétera, etcétera, siempre preferimos que no pase nada y que la gente pueda también cuidarse un poquito a sí misma a través de estos temas. Para nosotros es realmente un orgullo poder contar con esto y bueno, y sumando siempre cosas a la institución que como una forma, como te decimos siempre, de devolverle a nuestra comunidad todo lo que nos da. Se presentó en Villa Escazubi en septiembre, recién estamos arrancando, estamos buscando crear contenido, empezar a difundir la plataforma, buscando también recursos para dotarla de más herramientas y más que todo saliendo un poco al mercado. El año que viene ya vamos a salir un poco más fuerte, pero queremos crear estas asociaciones con instituciones que en cierta forma son el respaldo de los contenidos, ¿tá? Entonces, no es lo mismo que nosotros creemos un contenido que tenga el respaldo, por ejemplo, de Bomberos de Río Tercero. Bueno, esta plataforma nace para ayudar a la educación, básicamente. Uno de los problemas que tiene la educación es que los jóvenes hoy en día no se motivan tan fácilmente con las propuestas en el aula. Entonces pensamos, ¿por qué no utilizar videojuegos para lograr ese cometido? La plataforma esta nace para eso, para que se puedan crear de manera muy sencilla los juegos. De hecho, lo que nosotros planteamos es que el propio docente, la propia maestra, el profesor, sin necesidad de conocimientos técnicos, pueda crear los videojuegos. Nace básicamente para ese objetivo, para ayudar en la educación. ¿Y qué sector etario está destinado? ¿Desde niños muy pequeños ya se puede hacer uso de esto? Sí, la plataforma tiene distintas mecánicas de juegos que se pueden utilizar para crear los contenidos, y en esas mecánicas hay algunas que son apropiadas para niños más pequeños, como otras para personas adultas. Pero tengamos en cuenta que los videojuegos no son propios de una determinada edad, ¿no? Todo el mundo consume videojuegos hoy en día, ya son un elemento cultural, parte de nuestra sociedad. ¿Ya fue implementada, ya fue puesta en uso? ¿Hay chicos que lo estuvieron utilizando, por lo que estuvimos viendo en las redes sociales? Cuéntenos un poco cómo fue esta experiencia. Sí, el prototipo que ya está en funcionamiento, como contaba Gerardo, fue presentado en septiembre. Ya hay algunas experiencias en escuela, algunas instituciones que la han empezado a utilizar, afortunadamente con resultados positivos. Obviamente la seguimos perfeccionando, también nos vamos nutriendo de las devoluciones que nos hacen. Y ahora para el próximo año lectivo académico que vienen, ya esperamos tener muchas mejoras aplicadas en base a lo que hemos estado observando en este último tramo del año.
Tanto Gerardo como Germán, ambos son docentes del secundario en Villa Ascasubi y ponen sus conocimientos también para formar a los jóvenes en materias que tienen que ver con la tecnología. Así que importante, y celebramos nosotros que en Río Tercero y Villa Ascasubi podamos tener este nexo, este lazo para poder vincularnos a través de la tecnología de una manera muy creativa y muy sana para todos los que quieran tener el alcance a estos videojuegos para cuidarse y aprender. Dos informaciones antes de ir a la pausa, hechos que ocurrieron en la mañana de hoy en Río Tercero. Un principio de incendio en una despensa ubicada en Deán Funes y Mitre no pasó a mayores, solamente un principio de incendio en una especie de depósito que cuenta este comercio, que fue sofocado prontamente por la intervención de un vecino que rápidamente actuó con el uso de un matafuego. Por otro lado, lamentablemente, la policía confirmó el deceso de una persona dentro de un local comercial en Belgrano y Mañasco. Un hombre que entró a comprar y que lamentablemente en ese lugar dejó de existir por causas naturales o que por alguna manera todavía se tratan de establecer. Ahora sí, con esta información nos vamos a la pausa, la última, luego venimos con el cierre, información de servicio en Local Noticias. Árbol PAUD, un árbol cooperativo. Regala un árbol a quien quieras y se lo estarás regalando también a PAUD y al medio ambiente. Locales adheridos para la compra: Tinta Libros, Málaga y María Pía Lencería. Para mayor información, comunícate al 411-111 Árbol PAUD, un árbol cooperativo. Un proyecto de APAUD y Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Río Tercero. La solidaridad no es un sentimiento superficial. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos. Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Donar sangre es salvar vidas todos los días. Asóciese. Colón 165, teléfono 411-113 o en la web cooperativa@riotel.com.ar. Banco de Sangre Solidario de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Las 24 horas del día. Los 365 días del año, salvando vidas. El cierre de la edición de hoy de Local Noticias con la información de servicio que siempre damos a esta hora tiene que ver con la cotización de la moneda extranjera. Vamos a ver en placa, en pantalla, lo que respecta al dólar y al euro. El dólar para la compra, 15 pesos con 60 centavos. Para la venta, 16 pesos, redonditos, ¿eh? Así no reniega con las monedas ni con el vuelto. El euro para la compra, 16 pesos con 70 centavos. Para la venta, 17 pesos con 70 centavos. La Bolsa de Comercio de Rosario, como todos los días y desde hace ya 50 años, nos viene ofreciendo esta información. El trigo, 2.370 pesos la tonelada. El maíz, 2.655 pesos la tonelada. El girasol continúa sin cotización. La soja, 4.200 pesos la tonelada. Y el sorgo, 2.250 pesos la tonelada. La información de servicio se complementa con los datos del tiempo, la temperatura, cuál es la mínima y la máxima prevista para esta jornada, el último día de la primavera. Mañana verano, está el verano también en Local Noticias. ¿Qué pasará con algunas cuestiones artísticas en nuestro noticiero?
Hoy 18 grados la mínima, 34 la máxima. Mañana miércoles nublado, 18 grados la mínima, 36 grados la máxima. Y para el jueves se prevé posibilidad de lluvia, 17 grados la mínima, 29 grados la máxima. Con los ojos abiertos, puede que pienses que estoy loco, porque me creo lo que sueño. Quieres te los cuento, pues escribir un libro abierto. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Nosotros y para nosotros es un gusto poder acompañarlos todos los días con la información desde este espacio de Local Noticias. Muy felices de haber hecho un noticiero más para ustedes. La propuesta entonces y la promesa de volver a encontrarnos mañana nuevamente a la hora 13 para vivir la información desde este espacio local. Muchas gracias, buena jornada.